12 cocineros españoles y extranjeros, que suman entre todos 9 estrellas Michelin, participarán en el 5º Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica, que se celebrará el 24 y 25 de octubre en el Palacio de la Audiencia de Soria. La consejera de Cultura y Turismo ha presentado en Soria esta cita, organizada este año bajo el título Boletus, Territorio y Sostenibilidad. María Josefa García Cirac ha señalado que el Congreso es fruto del intenso trabajo de participación, creación e innovación de la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León. Ha resaltado además que el sector de la gastronomía ha aportado a la comunidad más de 353 millones de euros en 2015. La riqueza micológica de Castilla y León, su diversidad, con más de 2.700 especies y 400.000 hectáreas de monte público regulado, supone sin lugar a dudas una magnífica oportunidad de promoción de un producto turístico que apuesta por la especialización y también por la desestacionalización. La Junta ha organizado además actividades complementarias al Congreso, como la Semana de la Tapa Micológica, talleres de gastronomía, el Mercasetas y las 15ª Jornadas Buscasetas. El objetivo será extrapolar la esencia de los boletus y sus principales características como uno de los hongos más preciados y valorados, y no solo a nivel gastronómico, sino que debemos dar un enfoque desde una perspectiva que aúne turismo, que aúne cultura, ciencia y, por qué no, también arte. Esta edición tendrá como novedad la creación de un premio honorífico que este año recaerá en el cocinero italiano Enrico Crippa. También se subastará el boletus más grande, conocido como el Miguelón Soriano. Su recaudación se destinará a fines benéficos.